Hola, ¿qué tal, mi gente? Nos estamos reportando desde Caserío El Quebracho, Jujutla, Huachapán, y las lluvias, sinceramente, no paran. Esto está totalmente terrible. Calles inundadas, personas damnificadas. Está totalmente todo hecho un caos. Me dirijo hacia un poco de lo que es la comunidad en la que nosotros vivimos para mostrarles cómo se encuentran las calles. Y si ustedes observan, hay agua acumulada ya. Tremendo. Ha llovido toda la noche y el día de ahora, toda la noche del día domingo y ahora día lunes, y la lluvia no ha parado. Las calles están destrozadas. Miren los pobres animalitos, hasta temblando, anda el caballito. Miren. Está temblando. Anda frío el caballo. Miren, gente, la verdad que no se esperaba esta tremenda cantidad de agua, lluvia. Les quiero mostrar los riesgos que hay aquí en estas comunidades, por lo menos la calle es una de ellas. Pero hay otra cosa que les quiero ir a mostrar: el río debe de ir demasiado de grande. Miren, aquí la calle ya parece río. Huele. Miren, ve. Señor. Está tremendo y viene más recio, más recio. Miren, ve. Como aunque uno quiera salir ahora, no puede. Bueno. Miren cómo sale de las casas. No, hombre, ahorita no está muy peligroso para salir en vehículo. Miren acá, ve. Qué barbaridad de agua, gente. Es un río esto. Huela. Y las casas de allá abajo, cómo deben de estar. Santo Dios. Miren, gente. Pues. Miren, ve,
Esto va fuerte. Uy. Miren acá, gente, no hay calle. No hay calle. Se perdió la calle. Santo Dios. No hay calle. Miren, ve. Uy. Dios santo. No hay calle, gente. No hay absolutamente nada. Se perdió la calle. No se puede pasar con vehículo acá. ¿Ve? Ué. Dios santo. Miren. Qué barbaridad. Esto está terrible. Está terrible. Hay unas casas allá abajo que siempre peligran. Vamos a ir a ver esas casas. Qué barbaridad. Miren. Aquí les andamos informando, gente. Aquí les andamos informando. Y ustedes ven, no he encontrado ni un solo vehículo. Qué barbaridad. Realmente un diluvio completo. Pobre carretera nuestra. La construyeron en mal tiempo. Miren los animalitos. Santo Dios. El río lleva señora creciente.
Uy. Miren, ve. Santa creciente. Qué barbaridad. Miren. Esto está terrible. Allá abajo, ¿cómo no estará? Ahí viene un vehículo, pero viene con el alma en la mano. Miren. Arriesgando sus vidas. Y ahí está peligroso. ¿Será que pasa o no pasa? Oigan las piedras que lleva el río. Gente, miren, yo ando haciendo esto con el propósito de mostrarles a ustedes la situación. Yo sé que yo corro riesgo también, pero créanme que estoy bien. Yo lo que quiero es mostrarles a ustedes cómo está la situación aquí en la zona de Aguachapán. Así que, miren, por lo menos acá, esta persona que acaba de pasar en ese vehículo. No, hombre, esa persona va con el alma en la mano. Miren, eso es lo que les digo yo, que este muro, como que no se lo iba a llevar la creciente. Se llevó la borda. Uy. Miren, ve. Este es el río San José el Naranjo. Hasta aquí vamos a llegar, gente. Miren nomás.